bailen este gatito los humameros. Desde Atamishki vengo, soy Vidalero. Mayu, Mayu, Santas Puri, Loreto, Pincha y Arani, Upia, Puku, Canta, Puku, Sachaya, Piku, Terani. Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. Todo el mundo es recorrido buscando lo que quería. Bien ahí mi mala suerte, ¿para qué me casaría? Canto, lloro y me quejo porque estoy lejos. La verdad que es una alegría inmensa poder compartir junto a otros artistas amigos como Carlos Jordán, Marce Toledo, las chicas de Soles y Luna. Y la primera vez que vengo al festival, la verdad muy lindo, muy cálida la gente, el público. Así que vamos a ver si les gustan mis interpretaciones. Bien, ¿qué escenario se ha recorrido? Bueno, en el 2010 desde chiquita que vengo como invitada del grupo La Cima por mi papá en la Salamanca, en Festival de la Chacarera. Y solita me he ido en el año 2010 a Cosquín, en el escenario mayor con la delegación. He sido convocada para acompañar a la delegación. El escenario de la Borde también, el Festival del Malambo en el 2011. Y bueno, y la Salamanca, que ahora se viene pronto. Y hoy aquí en Clodomira para hacer conocer tus interpretaciones. Así es, esta noche en Clodomira para mostrar lo que hago. Temas de autores santiagueños, temitas propios, que vamos a ver si los hacemos. La otra noche a un baile llegué cantando, la otra noche a un baile llegué cantando, y una vieja decía, viene llorando, cae en la tarde, yo será. Mi pongo primero, anda acción campaña kichi, no caca ni pidalero, anda su masca no hay kikuti ruay, nunca te cases con viuda, porque serás mal mirado, ella te tendrá cariño, recordándolo al final, tanto porque te quiero, soy vidalero. Cierto, el hombre nace y muere a veces sin vivir, camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruta que llega pasa sin madurar. Si tiene tiro quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas, y es una falta en vida su corazón. La verdad que para mí es un gusto, yo soy nacido y criado aquí en Clodomira, y hace poquito, hace un poco más de 4 años que hemos encarado este proyecto con los changos de Catamarca, y bueno, le venimos poniendo la onda que se merece, ¿no? La verdad, para poder seguir caminando juntos. Bueno, ¿cuál es la sensación de ver este predio lleno con el apoyo de la gente de Clodomira y de otras ciudades que se han llegado? La verdad que para mí es algo muy bonito, muy lindo, porque se está comenzando a revalorizar lo que es Clodomira, ¿no? De a poquito va creciendo el festival. Yo he aportado hace 2 años mi granito de arena aquí cantando, y hoy otra vez, la verdad que este predio que cada vez se va colmando más y más, para mí es una alegría inmensa, ¿no? Saber que Clodomira va creciendo de a poquito culturalmente. Algo que destacamos toda la noche es una cartelera netamente santiagueña. Sí, tal cual, porque es algo que tira, se lleva en el corazón. Me ha amamantado desde chico con mis viejos sobre todo, amante del folclore tradicional, y bueno, yo he venido consumiendo esa música desde niño, y bueno, hoy trato de volcarla en lo que hago. Bueno, Peque, felicitaciones, seguramente el 2017 también este escenario de aquí del predio parroquial te va a ver interpretar tus canciones. Ojalá, hermano, ojalá que sigamos creciendo como clodomirenses, sigamos creciendo como artistas, y por sobre todo de la mano, todos juntos de la mano para que Clodomira siga creciendo culturalmente.
son los que diferencia del reino animal. Porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría, será la fantasía que Dios creó. Bueno, Gustavo Coria, el grupo Reencuentro de la Parroquia, también tiene su stand con fines solidarios, como lo es este Festival del Alfalfa. Así es, nosotros como Movimiento Reencuentro siempre estamos colaborando, siempre en beneficio de nuestra parroquia, porque necesita siempre, ¿no?, en lo que es la parte económica, para mantención de este predio, de la casa parroquial, de la parroquia en sí. Entonces, siempre tratamos de colaborar nosotros de esta manera, ¿no? En este caso, en este festival, con un puesto de choripán que siempre lo solemos hacer, que son los chicos que están viendo ahí, siempre estamos colaborando de esa forma, ¿no? Bueno, toman con beneplácito esto y que la gente de Clodomira también se acerque, disfrute de este festival y ayude. Así es, esa es la idea también, ¿no? Porque hay distintos puestos y bueno, y siempre es bueno que la gente sea solidaria también, como tratamos de serlo nosotros. Así que, bueno, esperamos que siga llegando la gente y que nos colabore también aquí con la venta de estos riquísimos choripanes. Bueno, invitar al que no pudo venir este 2016, el 2017, a disfrutar de este festival. Seguro, seguro. También tenemos antes, aprovecho la oportunidad, un festival a mitad de año. Solemos hacerlo en junio, julio aproximadamente, que es el Festival del Sagrado Corazón de Jesús, en este mismo predio. Así que desde ya estamos invitándolo también, donde hay muchos artistas, también distintos puestos, artesanía. Es muy lindo, así como este también, que es del pueblo, también ese festival también, así que desde ya lo esperamos a todos, todo Santiago, ¿no? Es hora de pensar qué hacer con ella, que me lleva a las estrellas con tan solo unas miradas y unas palabras de amor. ¡Ay, amor! No sé cómo seguir con esta historia que se mete en mi memoria y me sumerge en un abismo donde no tengo el control, el control. Y aunque nos digan que es prohibido nuestro amor, a no me importa, la quiero yo, porque vive aquí en mi corazón, porque transforma todo cuando está conmigo. Ella es mi amanecer, la nota de mi canción, acorde en cada cuerda de mi voz. Bueno, Carlos Roldán, asistencia perfecta casi aquí en el Festival de la Alfalfa. Así es, bueno, cuarto año ya que estamos por acá, así que para nosotros un gusto enorme, ¿no? Bueno, ¿cómo es tocar aquí en Clodomira, en este gran festival que va creciendo año a año? Y bueno, como tocar nuestra casa, porque tenemos la suerte de vivir aquí tiempo, unos años mejor dicho, así que, y bueno, tengo familia aquí, así, para nosotros como tocar nuestra casa, ¿no? Bueno, una tierra de grandes cultores que recibe a folcloristas con una cartelera netamente santiagueña. Sí, realmente, así que bueno, esperemos que la noche nos acompañe, por supuesto, esté hermoso, así que bueno, que pasemos una hermosa noche. Bueno, ¿en qué anda Carlos Roldán? ¿Grabación, preparando algo nuevo? Sí, estamos preparando un disco que
Estábamos por grabarlo ahora, pero lo vamos a dejar ya para febrero más o menos. Carlos, felicitaciones, que sea un buen 2016. Igualmente para todos ustedes y para toda la audiencia. Si se apodera el corazón de la verdad, es que el amor es importante, honestidad mediante, pues no se llama amor si no hay sinceridad. No es tan solo decir que me quieres, tienes que saberlo demostrar. Si crees que no sale el sol cuando no estoy, si necesitas de mi ser para tu ser, si sientes que te falta el aire a punto de asfixiarte y queman tus sentidos hasta enloquecer, pues entonces has diferenciado puros sentimientos del placer. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundirte en él. Pero solo si ha de interesarte aprender el arte de yo no te culpo por tu forma de sentir, pues soy humano y no soy quien para juzgar. Mas si he de ser tu referente, amar concretamente es dibujar tus sueños en la realidad. Las cadenas que pinta el deseo más te aferran a la libertad. Échale mano a la simpleza del sabor de un dulce beso de color angelical, y abrázame tímidamente y di si lo que sientes no te transporta al mundo sobrenatural. Yo te amo y me entrego a mi modo, que es el modo auténtico de amar. Ciertamente es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundirte en él. Pero solo se ha de interesarte aprender el arte de querer, de querer, de querer.